Cordial saludo. Soy Carlos Giraldo, director de estudios económicos del Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR. Les doy una cordial bienvenida al webinar conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el FLAR, sobre cooperación financiera internacional ante la crisis económica latinoamericana, con el profesor José Antonio Ocampo. A continuación, nuestro presidente ejecutivo, José Darío Uribe, dará sus palabras de apertura. Pero antes de esto, haré una corta reseña. El doctor Uribe fue gerente general del Banco de la República, Banco Central de Colombia, durante 12 años. Después de haber ocupado los cargos de gerente técnico y subgerente de investigaciones económicas de la misma entidad. Ha sido catedrático de economía en las universidades de los Andes y Javeriana, en Bogotá, Colombia. Presidente ejecutivo, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Quiero comenzar dándole un saludo muy especial a nuestros distinguidos participantes de este webinar, la doctora Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y al profesor José Antonio Ocampo. Y darles una muy cordial bienvenida a todos los que nos están viendo en este momento, que pertenecen a bancos centrales, a ministerios de finanzas o de Hacienda de América Latina y del Caribe, de organismos internacionales, centros de pensamiento, académicos y participantes del sector privado de nuestra región. En esta ocasión, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y el Fondo Latinoamericano de Reservas, unimos esfuerzos para impulsar un nuevo encuentro académico que para nosotros tiene una importancia muy especial. Como muchos saben, lo reiteramos en todo este tipo de eventos, el FLAR considera que cumplir la misión de promover el diálogo en torno a políticas públicas, tanto nacionales, regionales y globales, representa de alguna manera una contribución importante para conseguir y alcanzar la estabilidad macroeconómica y financiera de América Latina y el Caribe. La tecnología ahora nos ha permitido perseverar en el cumplimiento de este objetivo frente a estas condiciones tan especiales, tan adversas que hemos vivido a partir de la pandemia. La llegada del COVID-19 a la región se dio en condiciones de vulnerabilidad en la región, tras 4 o 5 años de bajo crecimiento económico. A pesar de la heterogeneidad de los indicadores previos en los distintos países, es un hecho que casi todos ellos registraban altos niveles de informalidad, así como redes de seguridad social y sistemas de salud débiles. Al tiempo que varios países presentaban alto endeudamiento público y poco espacio fiscal. Por otra parte, varias economías disponían de niveles inadecuados de reservas internacionales y solo 8 países de la región eran miembros del FLAR o son miembros del FLAR. En lo corrido de este año, América Latina y el Caribe han reportado más de 430 mil muertes por COVID-19, siendo una de las más afectadas del mundo, no solo por el número de contagios y muertes, sino también por los impactos económicos y financieros de la pandemia. En todos los países hemos observado fuertes contracciones de la producción y del empleo, producto tanto del confinamiento por la emergencia sanitaria como por la caída de la demanda externa. A pesar de la recuperación reciente de los precios de las materias primas y de las remesas, nuestra reactivación parece más débil que la de otras regiones del mundo, con el agravante de que el margen de política en un buen número de países es bastante limitado. La región también recibió un choque financiero en marzo del presente año. Realmente este fue un choque mundial que golpeó sin duda fuertemente la región, debido a una fuerte salida de capitales que estuvo acompañada por aumentos en los spreads soberanos y en la devaluación de varias monedas. Por fortuna, este choque fue de corta duración, gracias muy especialmente a las respuestas sin precedentes de la Reserva Federal, de los Estados Unidos y de los bancos centrales de la región. Sin embargo, no hay nada que nos garantice que episodios de este tipo no se vuelvan a repetir en el futuro. A la fecha, las medidas de política adoptadas han conseguido mantener la estabilidad financiera en nuestras economías, pero los desafíos sin duda son enormes.
Entre los más apremiantes está impulsar las economías, manteniendo la confianza de los inversionistas en medio de temores generalizados sobre la sostenibilidad de la deuda pública, posibles escenarios de dominancia fiscal y presiones inflacionarias durante el proceso de recuperación. Asimismo, es clave preservar el acceso al financiamiento externo con recursos no solo del mercado, sino también de las instituciones financieras internacionales. La región requiere una sólida cooperación financiera internacional con el fin de apoyar una recuperación sostenida basada en la estabilidad macroeconómica y financiera de nuestras economías. Elemento imprescindible para esta recuperación es una red de seguridad financiera sólida, de la cual el FLAR es su componente regional. En este contexto, el directorio del FLAR aprobó en el primer semestre de este año un incremento del 62% en la capacidad de financiamiento a países miembros, con lo cual podría potencialmente en el futuro movilizar recursos, si así lo considera apropiado, hasta por $6,776 millones, incluyendo tanto sus recursos propios como las posibilidades de endeudamiento en los mercados internacionales. El directorio de FLAR también aprobó la creación de una línea de crédito excepcional de carácter temporal para ayudar a los países miembros a enfrentar los problemas de balanza de pagos que se deriven de la crisis del COVID-19. Esta nueva línea contempla préstamos con plazos hasta de 5 años y con hasta 3 años de gracia, mayor a la línea tradicional de 3 años de plazo con hasta 1 de gracia en nuestra llamada línea de balanza de pagos tradicional. Los retos que afronta la región son inmensos y confirman la necesidad y las ventajas de la cooperación entre naciones y el FLAR, que ha sido un mecanismo probado en cooperación multilateral y sin duda con la vinculación de nuevos países tendría el potencial de extender su impacto regional. Recuerdo, como decía antes, que por el momento el FLAR solo tiene 8 países miembros y sin duda un FLAR con más países tendría mucha mayor capacidad de apoyo en condiciones, por ejemplo, de este estilo que estamos viviendo en un futuro. En tal sentido, consideramos de gran relevancia este espacio de diálogo sobre la situación actual y los retos futuros del multilateralismo y la cooperación financiera internacional en la región, para lo cual contamos con un experto de talla internacional en la materia, el profesor José Antonio Campo. Le reitero nuestra bienvenida a este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente ejecutivo, por sus palabras. A continuación, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dará sus palabras de apertura, pero antes haré una breve reseña. Ella es la primera mujer en ejercer el cargo de secretaria ejecutiva de la CEPAL, el cual ocupa desde julio de 2008. También fue secretaria ejecutiva adjunta y directora de la División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos de esta institución, así como secretaria general adjunta de gestión y jefa de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas. También fue profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Secretaria ejecutiva, el micrófono es suyo. Muchas gracias y muy buenos días a todas, a todos. Quiero en particular saludar al doctor José Darío Uribe, presidente ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas. Fue un agrado realmente que nos pudiéramos comunicar para organizar este encuentro académico, sobre todo porque desde la CEPAL hemos estado constantemente poniendo sobre la mesa la importancia de que la región cuenta con una institución como el FLAR. Eso es muy importante, somos de las pocas regiones que tiene una institución de este calibre, de esta naturaleza, y lo que tenemos que hacer ahora en conjunto es ver cómo potenciamos su rol y su papel. Y por eso agradezco esta oportunidad que nos da el FLAR de organizar conjuntamente con la presencia de José Antonio Campo, a quien queremos tanto, no solamente por ser profesor de la Universidad de Colombia, él fue secretario ejecutivo de CEPAL y estuvo a cargo además del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Y Carlos Giraldo, muchas gracias por ser el moderador de esta ocasión
Saludo también a Daniel Titelman, director de nuestra querida Institución de Desarrollo Económico, y a todas las amigas y amigos. Y creo que es muy oportuno hacerlo, querido José Uribe, porque resulta que estamos ante un momento inédito en el mundo y en la región, y la verdad es que urge que se tomen acciones decisivas para, en materia de cooperación financiera internacional, y América Latina y el Caribe no se puede quedar atrás. Es la región más golpeada de todo el mundo en desarrollo, y eso es precisamente uno de los elementos que debemos poner sobre la mesa, porque me da la impresión que a veces las instituciones de cooperación internacional y el Fondo Monetario y el Banco Mundial, e incluso nuestra propia institución, le da prioridad a África y nos deja un poco al lado América Latina y el Caribe, pensando que como somos una región de renta media, bueno, con excepción de Haití y otros pequeños países, pero no puede ser así. Y nosotros en realidad necesitamos que se repiense, repensar qué tipo de apoyo requiere una región como la nuestra, porque la verdad es que el COVID va a ampliar significativamente la brecha de financiamiento de América Latina y el Caribe. Entre el 2019 y el 2020, el stock de deuda externa del gobierno central aumentará del 46% al 55,3% del PIB. Y el servicio de la deuda, esto es lo que me parece más delicado, que el servicio de la deuda externa total aumentará de 49,8% a 57% de las exportaciones totales de bienes y servicios. Es decir, vamos a tener que dedicar al pago de la deuda, al pago del servicio de la deuda, pues 50%, 57% de lo que entre en exportaciones totales de bienes y servicios. Esto es posiblemente uno de los temas que debemos abordar. Y necesitamos una respuesta articulada de mayor cooperación entre las instituciones financieras multilaterales que reconozca la heterogeneidad que hay en los países de nuestra región. Porque la verdad es que la respuesta de las instituciones financieras multilaterales globales ha sido fragmentada e insuficiente. Y en términos de escala y en términos de poder abordar justamente la heterogeneidad y las necesidades específicas de financiamiento de nuestra región, acorde con efectivamente el tamaño, las capacidades financieras de cada país. Las instituciones financieras multilaterales necesitan incrementar significativamente el alcance y la magnitud del financiamiento. Porque miren, el financiamiento de emergencia concesional del Fondo Monetario Internacional que le ha otorgado a 20 economías de la región, le ha dado 64 mil millones de dólares, 1,8% del PIB, 6,1% de las exportaciones de bienes y servicios de la región. Pero es insuficiente para cerrar la brecha de financiamiento, porque pese a eso, la verdad, necesitamos cubrir mucho más. Lo único que está cubriendo este fondo del Fondo Monetario Internacional es 26% de, tenemos que cubrir más allá de la brecha de financiamiento. Solo cubriría el 26% de las necesidades de financiamiento de estas 20 economías. Ayer sostuvimos una reunión muy importante con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se ha jugado totalmente, políticamente, en torno al tema de financiamiento para el desarrollo, y él sabe que hemos puesto al FLAR muy por encima de lo que se requiere y necesitamos justamente que se apuntale. Y vimos qué es lo que se requiere del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, el Banco Mundial se concentra en países de bajos ingresos y contempla financiamiento no concesional a los países de ingreso medio. En América Latina solo hemos recibido y recibiremos 2,8% del financiamiento total que da el Banco Mundial. Todo lo demás se va fundamentalmente a África. Así es de que nosotros hemos planteado claramente la urgencia de que los bancos multilaterales de desarrollo amplíen su cartera, que se capitalicen y se flexibilicen los criterios para otorgar préstamos y que además podrían aumentar sus préstamos y que esto no comprometa su condición de calificación de acreedor preferente, que nos parece que este es un tema que tenemos que abordar. El BID, por ejemplo, está buscando aumentar su capital de 12 mil millones a casi 20 mil, pero en general yo diría los bancos como la CAF, el BESIE, el Banco Caribeño de Desarrollo, también requieren ser apuntalados. Han comprometido alrededor de 4.700 millones de dólares. Así es de que necesitamos ir
sobre todo a estas instituciones, tanto regionales como nacionales. Las instituciones financieras nacionales han comprometido alrededor de 34 mil millones de dólares, sobrepasando a la banca multilateral subregional. Claro, el caso de Brasil es un caso muy importante. Pero uno de los temas que estoy segurísima que José Antonio Campo va a abordar es la urgencia de aumentar la liquidez a través de la reasignación y la nueva emisión de derechos especiales de giro. Nosotros hemos calculado que una nueva asignación de derechos especiales de giro de 500 mil millones de derechos especiales de giro podría representar 56 mil millones de dólares para las economías de América Latina y el Caribe, 2.5 mil millones para el Caribe. Esto representaría realmente un aumento importante en las reservas internacionales de países que lo necesitan con urgencia. Y ahí el FLAR tiene un papel muy importante, y ahí es donde hemos destacado que es posible que se pueda apuntalar el FLAR de esta manera. Y además hemos analizado también lo que ha propuesto Costa Rica, este fondo para aliviar el impacto de la economía COVID-PASE, que es una iniciativa que canaliza liquidez de las economías desarrolladas a las en vías de desarrollo por alrededor de medio billón de dólares. Hemos reconocido y vemos y seguimos, y muchas gracias, doctor Uribe, por ponernos en contacto con el estudio que ustedes han hecho para avanzar, para fortalecer al FLAR, porque vemos que realmente el FLAR ha puesto en marcha iniciativas muy importantes para potenciar el acceso a la liquidez y la estabilidad financiera. Así, los recursos que ustedes han puesto a disponibilidad de sus países miembros, pues realmente es muy importante, alrededor de 7 mil millones de dólares, pero efectivamente ustedes necesitan ampliar su membresía, y creo que eso es uno de los temas que tenemos que potenciar. Tenemos que convencer a economías como México, como Colombia, bueno, Colombia ya está, pero a economías grandes, México, Argentina, Brasil mismo, de que se unan al FLAR, porque necesitamos la solidaridad regional. Y creo que junto con estas nuevas líneas de crédito que están ustedes otorgando, pueden ayudar muchísimo a enfrentar los problemas de balanzas de pago que se van a derivar del COVID-19. Así es de que, amigas y amigos, el mayor acceso a la liquidez es necesario. No es suficiente. También tenemos que luchar por la iniciativa DSSI del G20 para reducir la deuda, se amplifique, se extienda en tiempo, que eso ya se está logrando, pero sobre todo en cobertura, también para apoyar a los países de ingreso medio, sobre todo los pequeños estados insulares y las economías más pequeñas. Algo que me parece muy interesante y que espero que José Antonio nos cuente es cómo podemos lograr una mayor participación y contribución del sector privado. Creo que eso está pendiente. Necesitamos conocer, entender cómo podemos lograr que el sector privado piense de verdad fuera de la caja y se dé cuenta en realidad de que esta es una crisis sistémica y que no solamente, digamos, va a afectar a los países desarrollados y a los en vías de desarrollo, a todos, y que los países de renta media representan el 96% de la deuda pública global. Así es de que es muy importante que podamos conversar sobre estos temas de deuda, por supuesto, de apuntalar de manera concreta cómo se puede lograr incluso una reestructuración de la deuda soberana. Yo creo que hay preocupación, muchísima preocupación a nivel internacional. Creo que es una de las primeras ocasiones en que el secretario general de las Naciones Unidas se compromete directamente a hablar de estos temas. Así es de que después de este magnífico encuentro académico, creo que las conclusiones que de aquí se deriven podríamos llevarlas y elevarlas a los temas globales que son tan urgentes y que por lo tanto cuenten con CEPAL para que podamos hacerlo de la mano y de verdad apuntalando a una de las instituciones regionales que nosotros apreciamos mucho como es el FLAR y que creemos que lo que requiere es un potenciamiento para que pueda jugar el papel que puede jugar en los próximos años. Muchas gracias, Carlos Giraldo. Doctor José Uribe, un gusto de verdad. Espero que no sea la última. Esta es una ocasión para nosotros de gran honor y de gran privilegio que lo hagamos conjuntamente. Muchas gracias, Secretaria Ejecutiva, por sus palabras. Seguidamente tendremos una presentación del profesor José Antonio Campo
y después tendremos un espacio corto para preguntas. José Antonio Campo es profesor de la práctica profesional y director de la Concentración de Desarrollo Político y Económico de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia, miembro del Comité de Pensamiento Global y copresidente de la Iniciativa para Diálogo Político de esta universidad. También es presidente del Comité para la Política del Desarrollo de la ONU. Fue secretario general adjunto de Asuntos Económicos de esta institución, secretario ejecutivo de la CEPAL, y en Colombia ha sido ministro de Hacienda y Crédito Público, ministro de Agricultura, director del Departamento Nacional de Planeación y codirector del Banco de la República. Como académico, ha sido profesor de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional de Colombia, así como profesor visitante de las universidades de Cambridge, Yale y Oxford. Tengo el gusto de dar la palabra al profesor Ocampo, quien nos hablará sobre la cooperación financiera internacional ante la crisis latinoamericana. El micrófono es suyo, profesor. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esa generosa presentación. Además, me encanta tener esta oportunidad de tener este foro organizado conjuntamente por el FLAR, una de las instituciones que quiero y que algún día será el Fondo Monetario Latinoamericano. Por otra parte, la querida CEPAL, a la cual dediqué varios años de mi vida, a la cual estaba asociado por tanto tiempo. Quiero, por lo tanto, comenzar agradeciendo a José Darío Uribe y a Alicia Bárcena por la invitación, así como a Carlos Giraldo del FLAR y a Daniel Titelman e Inés Bustillo de la CEPAL por toda su colaboración en la preparación de esta presentación. Debo decir que voy a presentar un análisis que actualizado de un artículo que publicó la revista de la CEPAL en agosto, que fue originalmente un trabajo que me solicitó el PNUD sobre ese tema de la cooperación financiera con América Latina durante la crisis del COVID-19. Voy a dividir mi exposición primero en una discusión general, después sobre, digamos, la cooperación internacional durante esta crisis. Posteriormente ya me concentraré en cómo se ha apoyado a los países latinoamericanos. Y, en tercer lugar, cuál ha sido el comportamiento del financiamiento privado, porque allí hay una de las mayores sorpresas durante esta crisis, y ahí sacaré mis conclusiones. Voy aquí a hacerles una presentación gráfica de... Entonces, digamos, sobre el contexto general, digamos, lo que ha caracterizado esta crisis, como lo analiza el documento que ya les mencioné, es el contraste entre unas políticas internas agresivas de los países desarrollados y la limitada cooperación internacional. En esto hay una gran diferencia con la crisis del 2008-2009 por parte del Grupo de los 20, donde, digamos, la cooperación internacional, como veremos, fue realmente muy marcada. Yo diría que ese contraste es particularmente cierto en los Estados Unidos, donde, como veremos, las políticas internas han sido muy agresivas y las que más importa para lo que vamos a discutir hoy son las de la Reserva Federal. Pero, por otra parte, ha sido muy renuente la cooperación internacional. Esperamos que el nuevo gobierno de los Estados Unidos se abra mucho más a la cooperación internacional. De los elementos que no han sido aprobados, por ejemplo, la emisión de derechos especiales de giro, es básicamente por el veto de los Estados Unidos. Europa y Japón, yo diría que han sido mucho más balanceados en su aproximación a la cooperación internacional. Ahora, la Reserva Federal también puso en marcha, como en el 2008, una línea de swap o de canje, digamos, que ha tenido también unos efectos importantes en la provisión de liquidez en dólares, pero a ella solamente tienen acceso, estrictamente hablando, dos economías emergentes, que son México y Brasil. También tienen acceso, pues, Singapur y Corea, pero eso ya son países de altos ingresos en la escala internacional.
Y hay una novedad que fue la facilidad repo de la FED, que digamos que ha sido, en realidad creo que poco utilizada, pero que es una alternativa interesante. Ahora, cuando uno compara los dos, el manejo de las dos crisis, digamos, lo primero que tiene que ver es el programa aprobado por el G20 en Londres en abril del 2009, que fue un programa realmente masivo. De pronto es el programa más ambicioso de cooperación internacional de la historia. Digamos, hubo la mayor emisión de derechos especiales de giro, 150 mil millones de dólares. La reforma más importante, la línea de crédito del Fondo Monetario Internacional, la capitalización de todos los bancos multilaterales de desarrollo, una reforma muy ambiciosa de la regulación financiera internacional y el compromiso de evitar restricciones del comercio. Y con un rezago, además, hubo un aumento y redistribución de las cuotas del Fondo Monetario. Aquí esto desafortunadamente tardó 5 años por la demora en la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos. Y después también se lanzó en el 2012 una cooperación tributaria internacional que se le encargó a la OCDE. Y para mí también muy importante, en el año 2012 el Fondo Monetario adoptó lo que se vino a llamar la visión institucional del Fondo sobre flujos de capital. Digamos, si uno lo contrasta con lo que ha habido durante esta crisis, las palabras que lanzaron los jefes de Estado en marzo son muy fuertes, dice hacer lo que sea necesario para, digamos, superar la crisis. Sin embargo, las acciones han sido muy limitadas. Estados Unidos vetaron los derechos especiales de giro, el aumento de las cuotas que se había decidido el año pasado que posponerlas al 2023, no hubo ninguna decisión de adelantarlas. Se aumentaron las líneas de emergencia del fondo, que ahora han sido extendidas por unos meses más, pero esos son recursos modestos, como veremos. No ha habido decisión de capitalizar los fondos mundiales. Y las iniciativas en materia de endeudamiento son bastante modestas. Y se reiteró lo de minimizar los efectos del comercio, pero en la práctica hemos seguido bajo esta amenaza de la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se ha aprobado en materia monetaria? Se duplicaron las líneas de emergencia del Fondo Monetario. Como digo, esa es una decisión que se tomó en marzo y ha sido extendida por unos meses más. Y prácticamente se han vuelto automáticas estas aprobaciones, que es un hecho muy positivo. Sin embargo, las facilidades tradicionales se han utilizado muy poco. Lo más interesante ha sido el uso de la línea de crédito flexible por varios países latinoamericanos, a la cual me referiré más adelante. Los recursos que se han utilizado son, por lo tanto, muy modestos, como veremos. La única línea de crédito realmente nueva que se aprobó fue una línea de liquidez de corto plazo, pero debo decir, es una línea que a mi juicio no va a ser utilizada porque es muy modesta. Digamos, tiene hasta 145%. Por ciento de la cuota del país con las mismas condiciones de la línea de crédito flexible y por lo tanto los países van a preferir usar la línea de crédito flexible que ha alcanzado, bueno, en el caso de Chile se le dio hasta 10 veces la cuota, a Perú y a Colombia 6 veces la cuota, a México 5 veces la cuota. Entonces es mucho más ambiciosa, digamos, que esta línea de corto plazo que a mi juicio por lo tanto no va a ser utilizada. La línea de Reserva Federal, de canje de la Reserva Federal, sí se ha utilizado, pero como veremos, en menor magnitud y por menos tiempo que durante la crisis anterior. Y ha habido muy poco uso de los fondos regionales. Esta es la fotografía, digamos, de los créditos aprobados por el fondo entre marzo y noviembre. Yo he diferenciado aquí, digamos, los créditos que sí son sujetos de desembolso de la línea de crédito flexible, que estrictamente hablando no son sujetas de desembolso. O no necesitan ser desembolsadas, son una especie de, como de reservas internacionales adicionales de los países que pueden desembolsar o no desembolsar. Entonces, digamos, las que son sujetas de desembolso son de 50 mil millones de dólares a 93 países, es cierto, muchos países, pero muy poca plata. De hecho, digamos, las tres líneas de crédito flexible son más que todo lo que se ha otorgado por las otras líneas de crédito. Además, en total que son un poco más de 100 mil millones de dólares, es mucho menos de lo que la directora gerente del Fondo Monetario habló en el mes de marzo, cuando dijo que el fondo necesitaba $1 billón, un trillón en la terminología
de inglés. Y ese es el uso de la Reserva Federal. Aquí vemos a la izquierda, digamos, lo que se utilizó durante la crisis del 2008-2009 y a la derecha lo que se ha utilizado durante esta crisis. En la mitad está la crisis del euro, donde se utilizó poco menos. Pero como ustedes ven, digamos, la magnitud de lo que se utilizó, que alcanzó unos 450 mil millones de dólares, fue menos que lo que se utilizó durante la crisis anterior, y además por menos tiempo. Prácticamente en 6 meses la línea dejó de ser utilizada, mientras que en el caso de la crisis del 2008-2009 se utilizó más de un año en total. Y en materia, digamos, de los bancos multilaterales de desarrollo, lo más ambicioso fue el programa que aprobó el Banco Mundial en marzo, de 160 mil millones de dólares para 15 meses, que es más grande que el paquete del 2009-2010, y sobre todo incluye más apoyo a los países de bajos ingresos, que en realidad, curiosamente, recibieron menos apoyo durante la crisis anterior. Los otros bancos han tratado de manejar dentro de sus límites las posibilidades de financiamiento, pero necesitan ser capitalizados y, como vimos, el Grupo de los 20 no ha iniciado iniciativas para capitalizar los otros bancos multilaterales de desarrollo. Entonces, los únicos que han podido avanzar significativamente son el Banco Mundial, que fue capitalizado en el 2018, el Banco Africano, que fue capitalizado el año pasado, y los dos nuevos bancos que son, digamos, con un fuerte apoyo chino, que es el nuevo Banco de Desarrollo y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, pero esos son relativamente pequeños en total. En materia de endeudamiento, ha habido dos iniciativas. La primera fue la de eximir a 29 países pobres de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que era inicialmente por 6 meses, pero se ha extendido y ahora creemos que va a cubrir hasta el año 2021. Y después está esta iniciativa que mencionó la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la llamada DSSI en inglés, que es una suspensión del servicio de la deuda de los países pobres, de los países de la Asociación Internacional de Fomento. Esta iniciativa se extendió para el primer semestre del año entrante ya, y se habló por primera vez de la posibilidad de que haya reducción de deuda y no solamente aplazamiento de deuda. Y China ha adoptado una política similar, pero digamos es un caso por caso, y en materia de endeudamiento para países nuestros lo más importante fueron las renegociaciones de las deudas de Argentina y Ecuador en agosto, que tuvo un apoyo implícito del Fondo Monetario, pero no hay iniciativas formales para países de renta media, es interesante que las reuniones del Fondo Monetario del Banco Mundial de octubre, la directora gerente del Fondo Monetario y recientemente su declaración ante el Grupo de los 20, ha dicho que hay que hacer unas medidas mucho más ambiciosas en materia, de endeudamiento externo. Ahora, con América Latina, lo más importante que ha habido son las líneas de crédito flexible para Chile y Perú, la ampliación de la de Colombia, la de México ya había sido renovada en el 2019. Estas líneas de crédito flexibles no tienen que ser desembolsadas, actúan como una especie de complemento a las reservas internacionales de los países. La de Chile fue por 10 veces la cuota, la de Perú por 6, la de Colombia también fue ampliada a 6 y la de México por 5 veces su cuota. Varios países han tenido, como veremos, acceso a las líneas de emergencia, pero los recursos también son muy limitados. Los otros créditos realmente han sido muy modestos, básicamente son la renovación ampliada del crédito para Ecuador. Hubo también un crédito para Honduras y se está renegociando el de Argentina, aparentemente en buenos términos. La falta de emisión de derechos de giro fue desafortunada. Como veremos, tendría un impacto interesante para América Latina. Y el FLAR tiene, como ya se ha dicho, 6.776 millones de dólares de disponibilidad de créditos, pero digamos, no se han otorgado créditos en el 2019 y 2020, y el de Ecuador, que es vigente, se está utilizando en poco menos de 123 millones de dólares. Aquí estamos, la fotografía para América Latina. En total, 13 países han recibido apoyo, en total por 62 mil millones, pero como ustedes ven aquí, el grueso de esa suma son las líneas de crédito flexible, la ampliación de la de Colombia
y las nuevas para Chile y Perú, de tal manera que para el resto de países, o sea, para 10 países, digamos, solamente se han otorgado 10.800 millones de dólares. O sea, es una suma realmente muy modesta para las necesidades de financiamiento. Ahora, sin embargo, voy a hacer unas anotaciones sobre el particular. Y esta es mi estimación de cuánto sería el efecto de una emisión de 500 mil millones de dólares de derechos especiales de giro, como para América Latina, más o menos equivaldría al 0.7% del PIB, que es un aumento significativo de las reservas internacionales. En el caso de algunos países es más, pero eso es básicamente por la disminución, porque el PIB ha disminuido en dólares en comparación con la cuota que tienen en el Fondo Monetario Internacional, que es el caso particularmente de Venezuela y Nicaragua. Pero digamos, en el resto de países sería entre 0.6 y 0.7% del PIB, es decir, una contribución, de hecho, mucho más importante que la que se ha obtenido por la vía del crédito. El FLAR, pues, tiene una posibilidad de crédito ya mencionada de 6.776 millones a sus países miembros. Ojalá se siga ampliando la membresía. Como digo, el objetivo que hemos formulado muchos a lo largo del tiempo es que en el largo plazo eso tiene que ser un fondo monetario latinoamericano, incluso un fondo monetario latinoamericano y caribeño, digamos, para... pero digamos, en esto, digamos, ha sido muy lento, digamos, países que se han unido fuera de los países andinos originales, pues han sido países relativamente pequeños, Costa Rica, Uruguay y Paraguay. Debo decir que mi opinión personal sobre el fondo, sobre el FLAR que le he comunicado a José Darío, es que, digamos, en la actualidad, mucho más que necesidades de balanza de pago, lo que hay necesidades de apoyo fiscal. Entonces, uno podría tener, digamos, permitir temporalmente que los créditos del FLAR puedan ser utilizados también fiscalmente, que es de hecho lo que ocurre en la práctica con los créditos del Fondo Monetario Internacional. Sería aplicar esa misma norma del Fondo Monetario al caso de la FLAR. Esa norma, pues, como ustedes saben, no ha sido aceptada por los miembros del FLAR. Ahora, el caso de los bancos multilaterales de desarrollo para América Latina, pues, no es muy afortunado tampoco, como no lo es a nivel internacional. Digamos, como veremos, los más importantes hoy son el BID y la CAF, pero tienen que ser capitalizados como lo fueron en el año 2009 para que puedan cumplir un papel muy importante. El Banco Centroamericano de Integración Económica sí fue capitalizado, una decisión del año pasado, y que se hizo efectiva en abril con un 40%, y por lo tanto es un banco que sí puede dar apoyos importantes a la subregión. El Banco Mundial, que tiene esa capacidad de crédito que ya vimos anteriormente, sí ha aumentado significativamente sus créditos a América Latina. Mi estimación, que es un poco más optimista que la que escribí en este artículo publicado por la revista La Cepal, es en realidad que sí ha alcanzado los niveles del 2009-2010. Entonces, ha jugado un papel anticíclico interesante digamos, lo cual ha significado un aumento del 153% de sus créditos a América Latina, de acuerdo con mi estimación. Pero, sin embargo, digamos, pese a ese aumento, los créditos de los bancos multilaterales apenas han aumentado un 15% este año en relación con el promedio de los años anteriores. Ustedes ven aquí, pues, la tendencia a largo plazo, que es interesante porque es el ascenso del BID y la CAF con las principales fuentes de financiamiento de la región. Digamos, prácticamente, digamos, casi el 90% del financiamiento para América Latina proviene de estos dos bancos. El Banco Mundial, pues, ha venido perdiendo importancia a lo largo del tiempo, pero durante la crisis del 2009-2010 sí jugó un papel muy importante que está volviendo a jugar durante esta crisis. Aquí ustedes ven precisamente, eso se refiere en el patrimonio o el capital, pues, de esas instituciones. Como ustedes ven, la CAF y el BCE han aumentado muchísimo más su capital desde el 2007 que el BID o el Banco Mundial. Más aún, con la capitalización del BCE de este año, el BCE en realidad es la institución más capitalizada de todos estos bancos en total. Y esto es lo que está pasando este año. Esos son datos muy preliminares, mis estimaciones, de hecho, en algunos casos, algunos anuncios generales de los organismos. Pero como ustedes ven, pues ni el BID ni la CAF han podido aumentar significativamente su crédito. O sea, el caso del BID está prestando menos que el promedio de los tres años anteriores. El BCE sí lo está aumentando y puede aumentarlo mucho más. Entonces, el aumento ha venido básicamente del Banco Mundial,
digamos, que ha aumentado a 150% de sus créditos América Latina. Pero en total, pues el aumento es bastante modesto, es de un 15%. Ahora, la sorpresa más positiva que ha habido es el acceso al mercado privado de capitales durante esta crisis. De hecho, digamos lo que hemos observado es que el mercado privado de capitales se ha recuperado mucho más rápidamente que las crisis anteriores. Para ponerlo en forma sencilla, vamos a ver, se recuperó en 2 meses versus 12 meses en la crisis del 2008-2009. 5 años en la crisis asiática y 8 años en la crisis latinoamericana en la deuda. O sea, es la sorpresa más positiva que ha habido durante esta crisis. O sea, primero una salida inicial de capital muy fuerte, pero desde mediados de abril comenzó a recuperarse el acceso a los mercados en moneda dura y con un rezago en el resto de segmentos del mercado, como veremos. ¿Okay? A mi juicio, digamos, la razón básica de este comportamiento son las medidas de la Reserva Federal, que de hecho generaron, porque son mucho más ambiciosas, de pronto las más expansionistas de la historia para ese Banco Central, generaron una reactivación muy rápida de los mercados accionarios del mundo entero. Desde fines de marzo comenzamos a ver eso y con un rezago a mediados de abril comenzamos a verlo en el caso latinoamericano. Y digamos, después de una sequía entre febrero y marzo, América Latina también comenzó a tener acceso, y de hecho mi estimación con base en los datos de la CEPAL, que es la oficina de Washington, que hace ese excelente informe sobre flujos de capital hacia América Latina, ha aumentado 23% bonos soberanos y cuasi soberanos en los segundo y tercer trimestres de este año en relación con los mismos trimestres del año pasado. Aquí de hecho está la principal fuente adicional de financiamiento que ha tenido América Latina, y además los márgenes de riesgo también, después de un aumento inicial muy fuerte, se han moderado y hoy en día tenemos condiciones de financiamiento que son históricamente muy bajas para los países que tienen acceso al mercado. Entonces aquí estamos un poco basados en datos de JP Morgan, lo que ha pasado con los mercados de flujo de capital hacia economías emergentes. Ustedes ven que el mes de marzo fue catastrófico. Hubo salidas de todos los segmentos en cantidades muy significativas, pero digamos ya desde abril, y estrictamente hablando desde la segunda mitad de abril, digamos las barras rojas, que son los bonos en monedas duras, comenzaron a ser positivos, y de hecho han sido bastante positivos. De hecho, si usted ve desde el nivel de junio, se compara muy favorablemente con los años anteriores, o sea, con el 2017 o el 2019, que fueron años de buenos niveles de financiamiento. O con enero de este año, que también fueron muy buenos. Los otros segmentos se han recuperado más lentamente. Como ustedes, digamos, los otros bonos, que son básicamente bonos en monedas locales, ya se tornaron ligeramente positivos en julio y han sido bastante positivos desde el mes de agosto, y los mercados accionarios han comenzado ya en el mes de octubre también a ser positivos. Digamos, y esta es un poco la historia basada en el informe de la CEPAL sobre flujos de capital hacia América Latina. Como ustedes observan allí, digamos, realmente, digamos, el financiamiento del segundo y tercer trimestre ha sido muy bueno para todos los segmentos del mercado: soberano, cuasi soberano, corporativa, supranacional. La supranacional son básicamente nuestros bancos subregionales de desarrollo. Y ustedes ven aquí, pues, que prácticamente no ha habido esta sequía que hubo en el 2008-2009 durante prácticamente 6 trimestres, o sea, año y medio, y tampoco, por ejemplo, la que hubo en el tercer trimestre del 2018 o en par de trimestres del 2015. Es decir, el comportamiento de los mercados de bonos para América Latina y el Caribe, porque aquí está incluido el Caribe, han sido realmente excepcionales. Y en materia de financiamiento, de márgenes de riesgo, hemos tenido una situación también mucho mejor que la que tuvimos en el 2008-2009 o las crisis anteriores, que no las muestro acá. Como ustedes observan, sí hubo un aumento inicial de los márgenes de riesgo y por lo tanto el rendimiento de los bonos, pero digamos es mucho menos que la crisis del 2008-2009, y sobre todo de mucho menos duración. Prácticamente en 6 meses llegamos a los niveles previos a la crisis en materia de rendimiento, y por eso, digamos,
algunos países han tenido condiciones de financiamiento excepcionales. Por ejemplo, el bono que emitió México en el mes de mayo es el mejor de su historia. El que emitió Colombia el primero de junio es también uno de los dos mejores de la historia. Créditos a 10 años o a 30 años con tasas de interés del 3 o 3,5%. O sea, realmente muy positivos. Esto me lleva, digamos, a mis conclusiones de este análisis. Digamos, la primera es obviamente que la cooperación internacional ha sido muy limitada si se compara con el 2008-2009. Sin embargo, la política monetaria muy expansionista de la Reserva Federal permitió, digamos, la reactivación de los mercados privados y en ese eso fuimos, nos favoreció a los países que tenemos acceso al mercado, que son el grueso de los países latinoamericanos, de hecho. Y con esto, sin embargo, puede haber reducido la demanda de créditos de balanza de pago. Entonces, los créditos del Fondo Monetario o de la FLAR son precisamente porque el problema no ha sido realmente de balanza de pagos. Yo agregaría que además ha habido una mejora en la balanza comercial. Ustedes ven la balanza comercial de América Latina ha mejorado durante esta crisis. No porque las exportaciones les haya ido particularmente bien, sino porque las importaciones han caído todavía más durante la crisis. Entonces ha habido una mejora, lo cual ha reducido las necesidades de balanza de pagos de los países, que además se han podido alimentar de los flujos privados de capital. Ahora, la pregunta hacia adelante, obviamente, es si la crisis se prolonga o se agudiza, ¿habrá más apoyo internacional o incluso renegociaciones de deuda? Y mi respuesta a eso es posiblemente sí. Yo creo que ahí está, digamos, la pregunta, digamos, para el año entrante, sobre todo ahora que cada vez es más claro que esta pandemia va a durar muchísimo más de lo que habíamos pensado. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Muchas gracias, profesor Ocampo, por su interesante y completa presentación, la cual nos deja una clara radiografía de la cooperación financiera internacional hacia nuestra región durante la crisis COVID-19. A continuación, voy a formular unas preguntas previamente recolectadas, las cuales haré por bloques. Un primer bloque tiene precisamente que ver con lo que usted acaba de comentarnos, de que durante esta crisis el acceso al mercado privado de capitales se ha recuperado de forma rápida, en parte como resultado de la rapidez y magnitud de la respuesta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Teniendo esto en mente, tengo las siguientes tres preguntas. Primera, ¿puede ser esto interpretado como que la capacidad de las instituciones financieras internacionales es apropiada o es insuficiente para la región? Segundo, ¿es diferente esta respuesta para el caso de la banca multilateral de desarrollo que para el caso de las instituciones que velan por la estabilidad macroeconómica y financiera como el FMI y el FLAR? Y la última es, ¿hasta qué momento o punto se puede pensar en que la política monetaria de la Reserva Federal seguiría cumpliendo el papel que ha desempeñado en materia de flujo de capitales privados a economías emergentes, incluyendo nuestra región? Muchas gracias, profesor, por bueno, su respuesta. Voy a comenzar por la última, después me refiero a las dos primeras, pero yo diría que el compromiso de la Reserva Federal es de mantener una política monetaria muy expansiva, muy expansionista, digamos, ¿no? Sin embargo, hubo esta decisión del gobierno, de la administración Trump, de suspender, de no apoyar una política que había sido importante, que es la intervención de la Reserva Federal en el financiamiento privado de Estados Unidos, que ha sido interpretada como para comenzar por un balde de agua fría. Puede que la próxima administración haga lo contrario, o sea, vuelva a renovar esas líneas que han sido muy interesantes. O sea, porque yo creo que una de las características de la Reserva Federal, pero también del Banco Central Europeo, pero mucho más, en comparación histórica de la Reserva Federal, es apoyar los mercados privados y no solamente comprar títulos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces yo creo que ahí puede la pregunta, digamos, de si eso va a tener impacto. Ahora, en el corto plazo la situación ha sido positiva porque, digamos, los actores privados en Estados Unidos han recibido bastante bien el triunfo del presidente Biden.
así como el nombramiento de la nueva secretaria del Tesoro, la primera secretaria del Tesoro mujer, además de la historia, que además fue la primera presidenta de la Reserva Federal mujer, que ha sido una excelente noticia a nivel mundial. Entonces, vamos a ver exactamente cómo se da esa situación. Yo soy optimista. Yo creo que vamos a observar todavía una acción muy conjunta de la Reserva Federal con la Secretaría del Tesoro, máxime cuando el problema en Estados Unidos de la pandemia se está agudizando dramáticamente. Eso va a verse reflejado en una segunda recesión, a mi juicio, en Estados Unidos. Ahora, sobre los dos primeros, que en realidad son complementarios, uno diría lo siguiente: digamos, el Fondo Monetario tiene recursos más que suficientes. La pregunta es por qué los países no van más al Fondo Monetario. Y ahí la pregunta del millón es si la condicionalidad sigue siendo un obstáculo en el financiamiento del Fondo Monetario. O sea, como decía yo al final de mi exposición, porque de pronto hay liquidez internacional y no necesitan ir al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hay algunos países que por lo demás tienen una reserva internacional latinoamericana, ¿no? Tienen una reserva internacional extraordinaria y por lo tanto también tienen esa otra fuente, digamos, de apoyo. Brasil, por ejemplo, es un caso muy importante, ¿no? En esa materia. Entonces, digamos, esa es una... Ahora, yo sí creo que el apoyo a los bancos multilaterales debería ser muchísimo mayor, porque existe la restricción grave en financiamiento es al sector público. O sea, los déficits fiscales sí son muy elevados, más aún deberían ser muy elevados precisamente para apoyar mucho más la reactivación, pues la situación económica actual de América Latina y la reactivación. Y en eso, digamos, yo creo que deberían ser capitalizados el BID, la CAF. El BID tiene unos problemas muy complicados, digamos, con el Congreso de Estados Unidos por el nombramiento del subpresidente, que fue muy conflictivo. Pero, digamos, vamos a ver, digamos, cómo se da bajo el nuevo gobierno. Por lo menos, siendo republicano, me pareció muy bueno que felicitara rápidamente la victoria del presidente Biden, ¿no es cierto?, contra la tendencia de los Estados Unidos. En fin, vamos a ver qué pasa con el BID. Alicia nos dijo cuál es la magnitud de la capitalización que estaban buscando. Esa capitalización es muy, muy importante. Pero yo creo que, digamos, por las necesidades fiscales, yo sí creo que de pronto se necesita otra iniciativa mucho más grande, mucho más ambiciosa. Alicia mencionó esta iniciativa del presidente de Costa Rica, en inglés FASE, pero en español FASE, en inglés FACE, que permitiría unos créditos a muy largo plazo a tasas de interés cero o muy moderadas para apoyar medidas fiscales más expansionistas de las economías en desarrollo, y creo que esa es una alternativa interesante, ¿no es cierto? En fin, hay otras alternativas. Por ejemplo, ha habido varias propuestas que a mí personalmente me gustan de mecanismos voluntarios de refinanciación de la deuda privada, que serían a través de los bancos multilaterales o con el apoyo de los bancos multilaterales de desarrollo, que es una iniciativa que también me parece que puede ser interesante. Pero bueno, sobre deuda de países emergentes, no ha habido hasta ahora absolutamente nada. Muchas gracias, profesor Ocampo. Hay un segundo bloque de preguntas que está asociado con los efectos de la actual crisis sobre el sector público, las empresas y los hogares, los cuales pueden ser profundos y de larga duración en las economías de la región. En tal sentido, ¿qué variables e indicadores considera que se deben estar monitoreando para tomarle el pulso a la estabilidad macroeconómica y financiera de nuestras economías? Y de forma complementaria, ¿qué lecciones nos deja la actual crisis en materia de seguimiento macroeconómico? Bueno, si uno va a tomar cuáles han sido los indicadores macroeconómicos que se han deteriorado significativamente, pues obviamente la actividad productiva, lo cual ha generado pues sobre todo unos problemas muy serios de las pequeñas y medianas empresas, que son además, de acuerdo con todos los estudios, el estudio por ejemplo reciente de la CEPAL con la OIT, las principales generadoras de empleo, y ahí hay un tema de empleo
dramático, es decir, el informe este que sacaron este mes la CEPAL con la OIT da una caída del empleo de 47 millones de latinoamericanos en el segundo trimestre. Ya ha habido una recuperación, por ejemplo, en Colombia llegó a 5 millones de menos empleos, pero ya se ha venido recuperando y hoy en día tenemos 2 millones, o sea, pero de todas maneras 2 millones son 2 millones y la tasa de desempleo está en el nivel más alto de la historia en América Latina y en mi país. O sea que ahí hay un tema realmente complicado. Entonces yo diría actividad productiva, pero sobre todo pequeñas y medianas empresas y empleo. Digamos, como los dos temas más críticos que notamos. Y por el otro lado, obviamente, la situación de deuda pública por déficit fiscales. Déficit fiscales que en promedio son mucho más por caída, por disminución de ingresos que por aumento de gasto. Hay países que sí han hecho aumentos de gastos significativos. Yo resaltaría Brasil, Perú y Chile, digamos que son países que sí han aumentado significativamente sus gastos, pero digamos, los otros lo han hecho en forma más modesta porque consideran que no tienen los recursos fiscales adecuados. Entonces, ese es otro elemento crítico. De todas maneras, como dijo Alicia, ya los niveles de deuda pública van a llevar a los niveles más altos de la historia en América Latina, y ahí tenemos otro problema importante porque además todo indica que el año entrante va a ser igualmente difícil en materia fiscal. Entonces, digamos, yo diría que esos son los dos bloques de temas. Entonces, ¿qué se puede hacer sobre esa materia? Yo creo que precisamente lo que hay que hacer son unas medidas de apoyo al empleo y a las pequeñas y medianas empresas. O sea, yo digo cuál ha sido mi propuesta en Colombia. Mi propuesta en Colombia es que haya un subsidio a la creación de empleo que se dé incluso a través de créditos. O sea, básicamente son créditos solo parcialmente reembolsables, digamos, a la entidad que lo presta, siempre y cuando, digamos, haya generación de empleo. ¿Ok? O sea, estén atados a la generación de empleo. Que a mí me gusta esa medida, pero es un subsidio a la creación de empleo, pero también es una forma de capitalizar pequeñas empresas por el crédito, vía el crédito. Entonces, esa es una forma, pero uno puede inventarse otras fórmulas de la naturaleza. Obviamente, el tema importante es el costo fiscal. A eso hay que agregar, obviamente, que hay que continuar con los apoyos a los hogares de bajos ingresos y a lugares vulnerables. Digamos, allá sobre esa materia hay propuestas de rentas básicas mínimas, digamos, digamos, incluyendo una de la CEPAL, que vale la pena, digamos, discutir. Pero eso además son, en ambos casos, digamos, recursos fiscales. Y por lo tanto, digamos, se complica la otra parte, la otra cara de la moneda. Es que se va a hacer en materia de apoyo fiscal es interesante y ahí reitero, de pronto sí se necesita una estrategia ambiciosa. Como digo, de todas las que yo he escuchado precisamente en un foro que organizó Naciones Unidas, la CEPAL, digamos, esa propuesta llamada FASE o FACE, me parece que es una propuesta que habría que estudiar, digamos, y hacerlo a través de los bancos multilaterales de desarrollo. Puede ser, digamos, como una política absolutamente excepcional, pero por eso se requiere por los recursos que además no son demasiado cuantiosos, digamos, estamos hablando en esa propuesta de 500 mil millones de dólares, o sea, la mitad de lo que dijo la señora directora gerente del Fondo Monetario que se necesitaba por allá en marzo, o la quinta parte de lo que estimó ella y estimó la UNCTAD que necesitaba para países en desarrollo en total, porque ellos hablaron de 2,5 trillones de dólares, ¿no? O sea, 5 veces más que los 500 mil millones de dólares que han sido pensados para esa iniciativa fácil. Muchas gracias, profesor. Vamos a aprovechar con la venia de todos los participantes y tomarnos unos minuticos más, que hay unas preguntas interesantes. Que quiero formularles y que hemos recolectado, digamos, y coordinado internamente. En primer lugar, usted planteaba que el saldo en la cuenta corriente ha mejorado a pesar del aumento de los déficits fiscales en nuestras economías. ¿Usted cree que esto cambiaría durante la recuperación económica? Sin duda alguna. Porque yo creo que lo que ha habido, a ver, uno puede verlo por el lado de las cuentas comerciales,
ha habido una caída importante de exportaciones, que de hecho se están recuperando, sin embargo, digamos, el peor nivel ya se dio. Digamos, no hay gráficas que yo presento sobre el comercio, de hecho América Latina ya recuperó en términos de volumen de comercio a nivel previo a la crisis, no en valor, pero en valor no lo ha recuperado básicamente por los países petroleros, porque digamos, el resto, digamos, yo creo que sí se ha recuperado. Y eso, y además porque los, como dijo José Darío Uribe al comienzo, los precios de productos básicos ya se están recuperando. Entonces, ese es, digamos, un elemento positivo para el exportador. Pero había una, perdón, sin contar, obviamente, las exportaciones de servicios, que esas sí están, sobre todo los servicios de turismo están absolutamente mal, lo mismo que los servicios de transporte aéreo, digamos, que son importantes para algunos países que tienen aerolíneas, digamos, que yo, Latam o Avianca, digamos, que son aerolíneas importantes y por tanto prestan servicios internacionales importantes, ¿no? En fin, digamos, ahí sí hay una situación mucho más grave, de hecho, que en bienes. Pero las importaciones han caído todavía más. Entonces, la balanza comercial se ha mejorado. pero yo en la recuperación, uno sí esperaría que haya una recuperación de importaciones mucho más rápida. Y por lo tanto habrá una tendencia, digamos, a moderar esa mejoría o incluso a un deterioro, digamos, de la cuenta corriente. Ahora, por el lado del ahorro e inversión, que es en macroeconomía, sabemos que es el otro lado de la cuenta corriente, la verdad es que lo que sí estamos observando en el mundo entero son dos fenómenos importantes, que es el colapso de la inversión privada, uno, y los mayores ahorros de los hogares. O sea, los hogares están ahorrando mucho más. Digamos, el caso más dramático es el caso de los Estados Unidos, donde el profesor Stiglitz me contó que las estimaciones que han hecho es que en el segundo trimestre, los hogares de Estados Unidos no ahorran, como sabemos muy bien, más aún tienen ahorro negativo. sin embargo, en el segundo trimestre estimaron que hubo una tasa de ahorro de los hogares del 25%. Digamos, y yo creo que en general los hogares han aumentado el ahorro. Entonces, el aumento del ahorro de los hogares más la disminución de la inversión que es de las empresas, digamos, ha generado el otro lado de la balanza. Entonces, por eso, curiosamente, el único instrumento disponible, digamos, es de acuerdo con nuestro gran maestro, el profesor Keynes, es más gasto público. Muy bien. Voy a hacerle el último bloque de preguntas, tomando unos minutos más, y la primera de ellas tiene que ver con que en la actual crisis luce más necesaria la coordinación entre los componentes de la red de seguridad financiera global. ¿Cómo considera, en ese sentido, que se puede fortalecer la cooperación entre el FMI y los acuerdos financieros regionales en cada una de las regiones? Y algo relacionado con esta es la pandemia. Es un problema global y requiere que el virus esté erradicado en todo el mundo. ¿Cree que el multilateralismo, no solo en el ámbito sanitario, sino también comercial y financiero, se podría fortalecer en los próximos meses y años? Bueno, sobre lo primero, debo decir que he tenido la oportunidad de trabajar este año con algunas ideas presentes sobre esa colaboración FMI-FLAR, por solicitud aquí del doctor José Darío Uribe, y me parece para una reunión precisamente de la directora gerente con los directores de los fondos regionales. Ahora, la verdad es, en primer lugar, que los fondos regionales no han sido utilizados, o sea, tampoco ha sido utilizado el europeo y tampoco el Chiang Mai, pues, que Chiang Mai nunca ha sido utilizado hasta ahora, ¿no? O sea, han sido utilizados un poquitico el árabe y el euroasiático. ¿No es cierto? Que son fondos más bien pequeños, son los únicos que han sido utilizados parcialmente. Ahora, mi visión sobre esta materia es que la relación entre el fondo y los fondos regionales tiene que ser más parecida a la que hay entre el Banco Mundial y los bancos regionales y menos lo que en algunos documentos del Fondo Monetario uno ve, y es que ellos son los líderes, y por lo tanto, de alguna manera, los coordinadores de esa cooperación. Entonces, yo no soy partidario de esa idea.
Yo creo que tienen que colaborar como que debe colaborar el Banco Mundial con los bancos regionales, pero no sobre un concepto de liderazgo. Entonces, por ese motivo, yo soy muy partidario de financiamiento paralelo, obviamente con mucho diálogo, por ejemplo, sobre análisis de políticas de los países, sobre las condiciones internacionales de subyacentes, pero digamos sin una, sin estrictamente hablando, una especie de subordinación de los fondos regionales al Fondo Monetario, que me parecía francamente inconveniente de todas maneras. Y además con una característica que a mí me gusta del Banco Mundial versus los bancos regionales, es la competencia. Yo decía, me acuerdo cuando yo fui ministro de Hacienda de Colombia, yo decía, uno de los privilegios que tiene Colombia es que para un proyecto de inversión que queremos financiar con Banco Mundial tenemos tres posibilidades: el Banco Mundial, el BID y la CAF. Entonces pongámoslos a competir para ver quién nos ofrece mejores condiciones para ese proyecto. Entonces yo creo que, digamos, la competencia entre los bancos multilaterales es positiva, ha sido positiva. O sea, ahí tiene que haber una mezcla de cooperación con competencia que me parece que es favorable. Y lo mismo, a mi juicio, debe ocurrir con los fondos monetarios, digamos, ¿no? Debe haber una especie de cooperación y competencia. Además, porque en el caso de FLAR, como bien sabemos, ha habido varios países que en algún momento solamente quieren ir al FLAR, no quieren ir al Fondo Monetario, incluyendo Colombia en los años 80, pero después Venezuela y Ecuador, ¿no es cierto?, en algunos periodos. Entonces, digamos, eso también les da la alternativa a los países de dónde quieren ir en términos de financiamiento, ¿ok? En fin, esa es mi visión de la... yo quiero más bien un modelo similar de los bancos multilaterales que a una visión un poco hegemónica del Fondo Monetario sobre el Sistema Monetario Internacional, que me parece que no es conveniente. Ahora, sobre lo segundo, digamos, obviamente, digamos, estrictamente hablando, digamos, la pandemia no requiere ser erradicada en todo el mundo. Lo que sí se requiere es poder tener, por ejemplo, cuando haya vacunas, bueno, ya hay vacunas que van a comenzar a ser utilizadas, pero digamos que haya un acceso a las vacunas. Que haya un acceso mucho mayor. Hoy ya estamos atrasados en materia de test, de pruebas, la cooperación sanitaria es absolutamente esencial. Pero también, digamos, reitero, la cooperación económica debería ser mayor. No estoy, siquiera hablamos de comercio ahorita, pero en materia financiera, es precisamente, digamos, el problema básico que tienen las economías emergentes y en desarrollo, es que no pueden aumentar suficientemente el gasto público para hacer frente a la emergencia. Entonces yo creo que, digamos, y sobre todo si se extiende la pandemia, como ya parece bastante evidente que se está extendiendo, digamos, yo sí creo que se requieren algunos mecanismos especiales nuevos para apoyar, digamos, el financiamiento de los gobiernos, el financiamiento fiscal de los países emergentes y en desarrollo, digamos, para apoyar. En materia de comercio, la situación es un poco más compleja porque, digamos, la reactivación del comercio ha sido también mucho más rápida. Es parecido a lo que pasaba en los mercados privados de financiamiento. Digamos, en mis exposiciones sobre la situación latinoamericana más general, yo muestro que en realidad los mercados, digamos, el comercio internacional tardó como año y medio en recuperarse después de la crisis del 2008-2009. ¿Ok? En cambio, ahora ya prácticamente se ha recuperado en unos 6 meses. O sea, también ha sido mucho más rápido la recuperación. Sin embargo, es un poco asimétrica. O sea, lo que observamos es una recuperación dramática de las exportaciones chinas. Digamos, China ya estaba exportando mucho más que el año pasado en estos meses, mientras que otros flujos de comercio no están. Entonces, ahí hay un problema de fondo que habrá que analizar y esperamos que la nueva directora de la Organización Mundial de Comercio, porque va a ser entonces iniciar unas nuevas negociaciones comerciales para superar algunos de los problemas. Pero hay que recordar que el comercio mundial, que era muy dinámico hasta la crisis de 2008-2009, ha crecido bastante lentamente desde entonces. Entonces, aquí hay un problema de todas maneras en,
en materia de comercio que hay que, me parece que también tiene que ser superado, y esa es una de las tareas, pues como digo, de la nueva directora de la Organización Mundial de Comercio y obviamente de las negociaciones que tendrán que tener lugar entre el nuevo gobierno de los Estados Unidos y China por una parte, pero también, digamos, entre los países europeos y China, dado que los países europeos son mucho más socios estratégicos de China que los propios Estados Unidos. Muchas gracias, profesor Ocampo, por su excelente presentación y reacciones a las preguntas formuladas. Creo que estamos en tiempo, pero tenemos unos 2 minutos y quisiera darle la palabra a la secretaria ejecutiva de la CEPAL para que muy brevemente nos dé sus palabras de cierre. Muchísimas gracias, Carlos Giraldo y José Antonio, por una extraordinaria presentación. Yo creo que hay desafíos. Me parece que debemos ir hacia la creación, yo diría, de una red de seguridad financiera para el desarrollo que se apuntale, que realmente pueda basarse en los diversos instrumentos, ¿verdad? El Fondo de Reservas es uno, la Banca de Desarrollo es otro. Y también creo que hay que visualizar un poco lo que decía Ocampo al final, de cómo mirar los fondos de reserva regionales, porque como el FLAR, no son sustitutos de fondos o instancias globales, pero sí pueden ser una forma de densificar la arquitectura regional existente y contribuir a la estabilidad financiera y al desarrollo. Ahora, lo interesante es observar si se puede ir más allá de, como bien decía José Antonio, si podríamos, digamos, si el FLAR podría en un momento dado explorar esa cooperación hacia los países en materia de espacio fiscal, porque yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas de los próximos años. Incluso nosotros hicimos un cálculo, un escenario que quiero poner aquí a su consideración. Si la región creciera 1,8% a partir del próximo año, ojalá, si pudiéramos crecer a esa tasa, entonces recuperaríamos la actividad económica de 2019 en 2025. O sea, el golpe es mucho más duro. Y 1,8 es la tendencia de crecimiento que ha tenido la región en los últimos 10 años. Entonces, solamente, querido Carlos, yo creo que estos eventos nos ayudan a entender que esta crisis de la pandemia le pegó a la oferta, le pegó a la demanda, y el público ha preguntado qué acciones hay que tomar al corto plazo. Sin duda, yo creo que los países, los estados han tomado un protagonismo muy importante, no tienen todos los instrumentos y por eso se requiere apuntalarlos en materia fiscal, sí, sin duda, porque de ahí es donde se puede apoyar a los hogares o a las empresas, ¿verdad? Pero yo creo que también, porque yo, Ocampo, tú hablabas de dos prioridades, uno que es el de apuntalar a las empresas y otro de apuntalar a los hogares y por supuesto la parte fiscal a los gobiernos. Yo creo que un tema que no podemos dejar de lado es que la inversión este año en la región ha caído y caerá alrededor del 20%. Eso es gravísimo. Es la región donde la inversión ha caído más que en todo el mundo. Entonces, sí tenemos que preocuparnos también de que el mediano y el corto plazo empiezan el mismo día, así es que deberíamos tratar, y espero, doctor José Uribe, que esta sea una primera ocasión para poder reflexionar conjuntamente, sobre todo sobre cómo podemos, precisamente en la región, hablar de esta red de seguridad financiera para el desarrollo, donde la banca regional, donde el FLAR, que quizás una discusión con los bancos y con ustedes para ver qué queremos de la comunidad internacional, qué concretamente, qué es lo que buscamos. Derechos especiales de giro, muy bien. Fondos concesionales como FACE, que en realidad es un préstamo, pero a largo plazo, a interés cero. Es decir, como que un poquito delimitar qué cosas queremos y concretamente, y creo que eso ayudaría mucho a la discusión con la gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, que además es cercana a nuestra región, está dispuesta al diálogo. Y lo mismo pasa con el Banco Mundial, increíble, Malpaz se ha volcado realmente a ver cómo puede manejar mejor esta emergencia. Y el último punto, querido Carlos, es el multilateralismo. Yo estoy confiada de que uno de los eventos más importantes que está ocurriendo hoy día es el COVAX, que es un ejercicio muy importante a nivel internacional para garantizar el acceso a la vacuna, cualquiera de las tres,
a los países más pobres. Es una iniciativa de 178 países. Estamos esperando que ojalá Estados Unidos se una. Tiene costos muy altos. Este año se requieren al menos 2,000 millones de dólares. Ya se han reunido alrededor de 600, 700. Pero igual, esta es una iniciativa multilateral de gran envergadura en donde se está hablando de una vacuna universal. Muchas gracias por la oportunidad, José Antonio Campo, como siempre, brillante, claro, pedagógico, increíble escucharte de verdad. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, don José. Muchas gracias, secretaria ejecutiva. A continuación, le doy la palabra a nuestro presidente ejecutivo, José Darío Uribe. Bueno, muchas gracias. Lo primero, por supuesto, agradecer al profesor Ocampo por su presentación y felicitarlo además porque, como bien lo dice la doctora Alicia, fue una excelente presentación. Agradecerle muy especialmente a la doctora Alicia Bárcenas. Desde el momento que hablamos de hacer este webinar, tomó mucha energía sobre la importancia de hacerlo. Y por supuesto, agradecer todas las palabras de apoyo hacia la idea con la que venimos trabajando de que la región cuente con un FLAR de alcance regional. Significando esto que en el FLAR no sea solamente una institución con 8 miembros. Para los que están oyendo y no conocen la historia, el FLAR comenzó con los cinco países andinos. El único que no entró fue Chile, de los países andinos, pero 5, y posteriormente entró Costa Rica, luego Uruguay en el 2008, y el último que ha entrado es Paraguay. Pero necesitamos, para que sea un FLAR de alcance regional, que entren los países grandes, que entren países como México, que entren países como Brasil, que entren países como Chile, que a su vez es curioso, la idea inicial de toda esta integración, pues Chile fue muy partícipe, sin embargo, no por distintas razones no entró a ser parte del FLAR, pero todavía es tiempo de hacerlo, y lo mismo el caso de Argentina. Y así que vamos teniendo un FLAR con una muchísima mayor capacidad de la que tiene, en beneficio de la estabilidad macro y financiera de la región. Cada posibilidad que tenga un FLAR de ayudar a la estabilidad macro y financiera de un país en particular, termina beneficiando a todos los países de América Latina. O para ponerlo por el otro lado, una crisis financiera macro y financiera trae efectos que terminan golpeando también a los países vecinos. O sea, esto es un bien público en lo que ofrece el FLAR, y por lo tanto las palabras de la doctora Alicia, las palabras del profesor José Antonio son bienvenidas, y nuevamente un agradecimiento muy especial a ustedes por la participación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Nos vemos en una próxima versión de diálogos y les deseamos un muy buen resto de semana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.